Muy buenas amigos y amigas, pues nos encontramos con Iker en Salamanca, una ciudad súper bonita en Castilla y León y que tiene mucha historia porque aquí, como sabéis, está la Universidad de Salamanca, que es una universidad fundada por el rey Alfonso IX de León en el 1218 y de hecho fue la primera universidad europea que obtuvo la condición de universidad, y la Universidad de Salamanca fue la primera universidad que tuvo esa condición de universidad gracias a la real cédula del rey Alfonso X el Sabio. Curioso, bueno, un dato interesante sobre la Universidad de Salamanca, que los matemáticos de esta universidad fueron los que le propusieron al Papa Gregorio XIII el calendario que tenemos actual, que es el calendario gregoriano, que es el que se utiliza en casi todo el mundo. Los preparativos del primer viaje de Cristóbal Colón se hicieron en esta ciudad, en lo que es el claustro de la Universidad de Salamanca. La Plaza Mayor de Salamanca fue construida en el periodo que va desde el año 1729 al año 1756 y es de estilo barroco. El promotor de la construcción fue el corregidor Rodrigo Caballero de Llanes, que consiguió en su tiempo el permiso de Felipe V, pero no así la financiación, por lo que se tuvo que recurrir al apoyo de los ciudadanos y de las arcas de la misma villa. Por ello se comenzó a construir una plaza al estilo de la de Madrid por el arquitecto Alberto de Churriquera, trasladándose a esta misma plaza el ayuntamiento o lo que son las casas consistoriales, y por ello obtuvo el rango de Plaza Mayor. Fue declarada Monumento Histórico Artístico de Carácter Nacional el 21 de diciembre de 1973 y, como dato curioso dentro de los muchos que tiene, los arcos de la plaza se alternan con medallones, y estos medallones que están esculpidos representan personajes destacados de la historia de España. Felipe V aparece representado 3 veces, una por autorizar la construcción de la plaza y otra por cada uno de sus 2 reinados. En lo que se refiere a alojamientos dog friendly, en este caso en Salamanca nos hemos quedado en el Hotel NH Collection Salamanca Palacio de Castellanos, y os comento un poco la historia de este palacio. Este palacio pertenecía a los marqueses de Castellanos y se comenzó a construir a finales del siglo XV, y la fachada es del siglo XIX, por lo tanto combina estilos góticos y neoclásicos. Es un edificio precioso y este palacio se ve que era el palacio de invierno de los marqueses. Lo más bonito de Salamanca es callejear por sus pequeñas calles y avenidas. Es todo tan bonito, hay mucha historia, los colegios mayores, los edificios, las esculturas, la universidad, la catedral. En realidad es un museo abierto y que lo podéis disfrutar con vuestro perrito. Iker y yo os invitamos a venir a Salamanca a disfrutar de la gastronomía, de los pinchos, que son muy ricos, de la gente, que es fantástica, y sobre todo potenciar el turismo nacional con nuestras mascotas.